¿El ingeniero Mario Villarreal? ¿Sí? Soy Irene del Conde. Le pedí que viniera porque supe que usted declaró que Diana es capaz de matar. Si se viera sujeta a una grave presión emocional, sí, puede llegar a matar. Especialmente a los seres que ama o que odia en extremo. Se equivoca, doctora. Es una opinión médica solamente. ¿Qué tal, ingeniero? Hola, doctora. Licenciado. La doctora accedió a tener esta entrevista con usted. Se lo agradezco mucho, doctora. Doctora, Diana no mató a Mónica. Yo no he acusado a nadie. Esa noche estuvimos los dos juntos. En una entrega total. Y sin reservas. Fue nuestra primera noche de amor. Y le estoy diciendo la verdad, doctora. ¿Le creo? No puedo decir esto a la policía porque no quiero que algo tan íntimo y tan bello salga a la luz, mezclado con la sordidez de un crimen. Comprendo. Es un asesino. Me echó el carro encima para matarme. Ay, eso no es cierto. ¿Tú qué sabes si no estabas ahí? ¿Alguien vio lo que sucedió? Naturalmente la gente que estaba en la calle, pero no sé si se fijaron que lo hizo adrede. Muy bien, ya tomé nota. Puedo ver a mi hija, licenciado. Es que sus empleados no me dejaron entrar. Es que tenía otra visita. ¿Podemos entrar juntas? Aranda, pueden entrar. Gracias, licenciado. Hasta luego. Por aquí, por favor. No tenemos testigos. Estuvimos solos en la casa de un amigo. Por eso es que no contestamos el teléfono. ¿Y qué puedo hacer por usted? No diga a nadie lo que acabo de confiarle. Ayúdeme a salvar a Diana, sea cual sea su opinión médica. Haré lo que esté en mi mano. Si la condenan, no será a causa de mi diagnóstico. Si por un error la declaran culpable, yo confesaré haber matado a Mónica. Tanto Bustamante como yo estamos convencidos de que Mario no la mató. ¿Supone que haya sido un agente de Luther? Hay un tercero en discordia, que es alguien de esta empresa. Mónica amenazó con denunciarlo y le cerró la boca. ¿Sospecha de alguien? Sí, pero no he podido desenmascararlo. ¿Pero no puso vigilantes en la casa de Luther? Anduve un rato rondando por ahí, pero desistí cuando Henry se fue a Japón. Lástima. Si hubiera insistido, ahora sabría quién es el asesino. ¿Ha visto antes a esta mujer? Creo que sí. ¿Vino recientemente por aquí? Ah, ya sé, es la señora que vino al mono escándalo la otra noche. ¿Cuándo? Creo que fue antier. ¿Y qué fue lo que hizo? Le cayó de improviso a uno de los clientes. Me acuerdo porque yo estaba atendiendo esa mesa. ¿Es este el cliente? Sí. ¿Vino solo? Con otro caballero. Ella llegó y comenzaron a discutir. ¿Recuerda lo que dijeron? No exactamente. Primero, yo no estaba atento. Hasta que él comenzó a gritar que no quería saber nada de ella y que lo olvidara. ¿Y ella qué hizo? Le contestó algo así como que solo muerta podría olvidarlo. Hablaré con el licenciado Ayala para aclarar mi opinión. No.
sería obvio que se tuvo un acuerdo con mi cliente. Y esto nos perjudica a todos. No se preocupen. Yo sé cómo arreglarlo. Luego llegó un señor a saludarla. Yo estaba al alba porque la señora estaba pasada de copas. ¿Cómo era ese señor, eh? No le vi la cara. Pero oí que la nombraba señorita Valdemar. ¿Algo más? Luego el tipo con el que estaba sentada se la llevó. ¿Podría describirlo? Estaba vestido de traje y lentes oscuros muy llamativos. Diana necesita ayuda, ingeniero. Yo estoy tratando de sacarla adelante con el psicoanálisis, pero necesito que usted sea mi aliado. Prométame que cuando termine esta pesadilla, los dos lucharemos juntos por el bien de ella. Creo que este es el principio de una buena amistad. Ojalá. Diana tiene muchos problemas y está rodeada de un ambiente adverso. Doña Delfina. Es su inseguridad. Ese es su talón de Aquiles. Bueno, haré lo que usted me pida. ¿Es un pacto? Es un pacto. Entonces, hasta luego. Hasta luego, doctora. ¿Doctora? ¿Sí? ¿No nos habíamos visto antes? No. No lo creo. Delfina, de veras que no te entiendo. Primero tenías mucha prisa y ahora te pones a tomar un refresco. Ay, tengo la boca seca, Nela. ¿Cómo no la vas a tener con tanto escándalo que hiciste? Pues ya ves, me salí con la mía. Ay, de veras que estás ciega. ¿No te das cuenta que Mario es la felicidad de Diana? A ver, vamos a resumir los hechos. Sí, señor. Matan a una mujer en la casa de Mario. Esa mujer era empleada de Luther y fue amante de Mario. Detienen a Mario y detienen a Diana, que antes era la prometida de Omar, mi sobrino. Y ahora es la novia de Mario. Sí, así es. Esa muchacha es vidente. En la escena del crimen aparece su expediente clínico robado del archivo de la doctora esta del Conde. Y este personaje mantiene una turbia amistad con mi sobrino. No sabía eso, señor. Ajá, es una vieja historia, sí. Diana dice que el crimen fue cometido por una mujer con una chalina. El arma y la chalina desaparecen. Usted dice que hay un tercero en discordia, ¿no es verdad? Un doble agente. Mario conoce a Irene del Conde. Nunca se han visto. ¿En dónde estaba Omar en el momento del crimen? Anda en el club de industriales. Tenía una cita con Mario, pero no se presentó. 2 horas sin huella para Mario Villarreal. 2 horas sin sombra en la vida de 2 enamorados. Acompáñeme a ver a Mario. Maldición.
Mario es el amor de mi vida, mamá, entiéndelo. Si hubieras oído los consejos de tu madre, no estarías aquí. ¿Cómo puedes querer a un asesino? ¡Mario no es un asesino! Con Omar todo hubiera sido diferente. Pero tú siempre has de llevarme la contraria. Ay, déjala. Ella es libre de amar a quien le dé la gana. ¿Libre? Mira a lo que conduce la libertad. A la cárcel. Ojalá lo encierren para siempre. No digas eso, mamá, por favor. ¿Por qué no? Es un asesino como tú. No vas a parar hasta matarme como mataste a tu padre. Ven, vamos afuera. Necesito tomar aire. Ven de aquí, por favor. Vamos afuera. Ven, por favor, Delfina, necesitas tomar aire. Voy a despedirme de Diana. Diana, ¿qué fue lo que declaraste? Dijiste que... No, Nela, no. Y por favor, no vayas a decir nada. Se lo prometí a Mario. Enrique, mejor vete. No vaya a llegar la doctora. Tenía ganas de platicar contigo un rato. Estás triste, ¿verdad? Debes haber sentido horrible cuando viste el cadáver. Sí, no fue nada agradable. Fíjate, me acuerdo muy bien de la primera vez que vi un muerto. Duré muchos días con el olor metido en la nariz. ¿Y cuándo fue eso? Ya hace mucho. Pero es como matar. Nunca se olvida. Enrique, ¿has matado a alguien? No, pero eso dicen. ¿Y el velorio de tu amigo? Todavía no nos dan el cuerpo. La funeraria se va a encargar de recogerlo. ¿Y por qué no te lo entregaron? Le iban a hacer la autopsia. Cuando se trata de un accidente o de un delito, siempre la hacen. ¿Qué te pasa? Nada. Llévame al templo, ¿sí? Ahorita. Quiero purificarme con el agua de la gracia divina. Necesito hablar con el reverendo y lavar mis culpas. Necesito ver a mi paciente Diana Salazar. Imposible. ¿Por qué? ¿Está incomunicada? Eso es anticonstitucional. Además... No está incomunicada. Pero usted es uno de sus testigos de cargo. Se equivoca, licenciado. Soy su psiquiatra. Usted testificó que ella es capaz de matar. Dije que en una situación extrema puede llegar a la agresión física. Y en una situación extrema, muy pocos conservamos la sangre fría. Tal vez. Pero usted dijo que ella tenía propensión a perder el control de sus actos. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Quiere revisar su declaración? No, gracias. Tengo buena memoria. Sé perfectamente bien que dije que Diana padece inestabilidad emocional, pero no la acusé de asesinato. El 60% de las personas que habitamos en esta ciudad somos inestables emocionalmente. Declaré sobre el caso de la señorita Uceta y quiero añadir un dato. ¿Importante? Debido al cuadro clínico que señalé, Mónica sentía una acentuada inclinación por las aventuras de una noche. Su romance con el ingeniero Villarreal fue bastante más largo. ¿Ya había terminado?
Encontramos en su bolsa una llave del departamento. Tal vez la conservó para utilizar el lugar a su antojo. Liana está bajo tratamiento y en circunstancias como esta requiere especial atención. Está bien, pero uno de mis investigadores estará presente. Es una visita profesional y exijo la más absoluta privacidad. Voy a confiar en usted, doctora. Gracias. ¿Puedo saber por qué se ha mostrado tan hostil conmigo? Por su cambio de actitud hacia la sospechosa a partir de su entrevista con el ingeniero Villarreal. No hay tal cambio de actitud. Se lo aseguro. Con permiso. Que viniera. Soy tu psiquiatra. Le contó Omar, ¿verdad? No, Omar no me contó nada. Me llamó la policía. Encontraron mi expediente en la casa de Mario. No vine a hablar de eso, Diana. Vine a verte como paciente. Gracias. Dime, ¿te has sentido bien? ¿No has sufrido alteraciones emocionales? Bueno, creo que debo decírselo. Del crimen. ¿Qué quieres decir? Que vi cómo asesinaron a Mónica. Ayudarme, reverendo, por favor, ya no puedo más. Estoy aquí para dar consuelo a mis hermanos. Quiero purificarme, reverendo, lavar mis culpas en la luz del Altísimo. Soy una pecadora, soy una oveja perdida. No me dé las gracias, Mario, soy su amigo y quiero ayudarlo. Es que lamento mucho causarle problemas, ingeniero. Es una situación desagradable para todos, pero todo se va a aclarar. Yo no la maté, ingeniero. Vaya, pero si en ningún momento he dudado de su inocencia. Bustamante y Ameso me han tenido al corriente de los hechos. Le pedí al licenciado Bustamante que se hiciera cargo de la defensa de Diana. Alejandro es un abogado muy competente. Está en buenas manos. Ahora, dígame usted, Mario, ¿desde cuándo es usted novio de Diana? Cálmate, Jordana, cálmate. La serenidad es agradable a los ojos del Señor. Cálmate y cuéntame tu problema. Estoy llena de miseria y de pecado. He ofendido al pastor. Siento odio por la voluntad divina. Y niego a aceptar el mandato del que todo lo puede.
Mi soberbia rechaza el camino que él me ha señalado. La inconformidad con la voluntad del Altísimo es una de las mayores tentaciones, pero hay que vencerla. No puedo, no puedo. Es mayor que mi fuerza. Eres una criatura del Creador. Entrégate a sus manos para que él disponga de tu vida. Me ha encomendado una misión muy dura. Él te dará fortaleza para poder cumplirla. Vete en paz, hija. No puedo, no puedo, no puedo. Era una mano de mujer, pero no pude verle la cara. Estaba de espaldas y llevaba una bufanda en el cuello. ¿Y viste algo más? El rostro de Mónica y el arma. Gonzalo hizo un dibujo que le llevé a Omar. ¿Para qué? No sé, quería que me ayudara a concentrarme para aclarar las imágenes. Diana, escúchame. Es peligroso. Es que podría salvar a Mario. No debes intentarlo. Si logras ver el rostro del asesino, tú estarás perdido. Toda Nadie fue una novela muy chistosa porque el Puma nos dejó plantados. Nos dejó a 100 gentes plantadas. De un día para otro se fue. Y entonces Ernesto Alonso dijo, no, vamos a hablarle a Andrés García. Entonces llegó Antonio Lombardo. Andrés García lo bordó. Lo bordó increíble y aparte estaba en un momento físico impactante. Inclusive, fíjate que cuando le ponían la luz, yo lo veía tan guapo que entonces le hablaba maquillaje, y me pintaba así y todo. Y llegaba Ernesto Alonso y me decía, pareces payaso. Vete a lavar la cara y que te vuelvan a maquillar. Ernesto, no, vete a maquillar. ¿Por qué te pones tan insegura? Está muy guapo Ernesto, Andrés García, pero tú también eres guapa. Y me regañaba, ¿no? Porque realmente Andrés García era muy impactante. Y logramos hacer una telenovela que prácticamente paralizó el país y tuvo 100 puntos de rating. En el Líbano paraban la guerra una hora. La guerra, ¿eh? Para ver la novela, cenaban, veían la novela y terminando la novela, seguía la guerra. Entonces, imagínate qué fuerza mundialmente tuvo Nadie. O sea, me enamoré de Diana antes de conocerla. Caray, ¿cómo es eso? ¿Se acuerda usted del cuadro de Madame Moret? Ah, sí, el dichoso retrato. Diana es idéntica a la dama del relicario. ¿Y Diana lo ama a usted? Sí. Y el amor nuestro surgió como algo natural, como si hubiera existido siempre. Bueno, y Omar, mi sobrino, ¿cómo tomó ese amor tan súbito? Diana rompió su compromiso con Omar y después aceptó ser mi novia. Ajá. Eso fue antes de firmar las escrituras. ¿Cuáles escrituras? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que si vio el rostro del asesino será mi perdición? ¿Por qué, doctora? Diana, hay veces que es mejor no descorrer el velo. Es que Mario y yo somos inocentes. ¿Estás segura? Claro. Yo vi a esa mujer matar a Mónica. Hay evidencias reales y hay evidencias simbólicas. Ambas son manifestaciones del subconsciente. Omar dice que la clarividencia no tiene nada que ver con el subconsciente. Es la facultad de ver lo que sucede en otro tiempo y en otro espacio. Omar es parapsicólogo y yo soy tu psiquiatra. Conozco perfectamente bien tu caso. Usted cree que no vi el crimen, ¿verdad? Yo creo que tuviste una visión. Es muy probable que esa visión te haya revelado con exactitud lo que sucedió esa noche en la casa de Mario. Es que si logro ver la cara de esa mujer... Escúchame. Sí. Esa visión
pudo ser también un símbolo de ti misma. Tú odiabas a Mónica. No. Sentías celos de ella. No es cierto, mi Mario me ama. En el fondo de tu alma, deseabas su muerte. Es el color de la sangre. Es el color de la violencia. Bien, no viene al caso hablar de esas escrituras. Lo importante es probar que Diana y usted son inocentes. Ella debe estar sufriendo mucho. Es muy sensible, ingeniero. Bueno, usted puede salvarla. Diga la verdad. Diga que esa noche estuvieron juntos en la casa de su amigo ese. Oh, ingeniero, la honra de una mujer es muy frágil. Basta una palabra para hacerla añicos. Bueno, es que no tiene que decir toda la verdad. Que estaban juntos, eso es todo. Gonzalo habló por teléfono y no contestamos. ¿Y sabe eso la policía? Sí. Y yo declaré que cuando él llamó, Diana y yo no estábamos en su casa. No, siempre es mejor la verdad a medias que una mentira. ¿A qué hora dejó a Diana? La dejé en su casa como a las 11. ¿Y nadie los vio llegar? No sé, creo que no. Bueno, mañana voy a hablar con ella. Ah, es usted. ¿No ha llegado la doctora? Cuando llegué estaba la casa vacía. ¿A dónde fue? Fui al templo a ver al reverendo. Me llevó Enrique en su coche. Le pregunto por la doctora. La vida de usted no me interesa. Fue con la policía. ¿Otra vez? Fue a ver a un licenciado, creo. ¿La va a esperar? Sí. Con permiso, me voy a descansar un rato. Enrique no pudo esperarme porque tenía un velorio. Así que tuve que regresarme en camión. Abra aquella botella de vino y traiga un poco de queso. Voy a sacar el sacacorchos. Yo lo hago. Váyase a su cuarto y déjeme en paz. Si Lene no regresa pronto, vuelvo mañana. Yo no deseaba la muerte de Mónica. Ya sabes que hay deseos inconscientes. Es que yo no la maté. Por supuesto que tú no descargaste el golpe. Pero tú mueves objetos con el poder de tu mente. Tal vez también puedes hacer que una mano que no es la tuya empuñe el arma y mate. La mano de Mario, por ejemplo. Aquí están las actas y las declaraciones para integrar el expediente, señor. Sí, hay bastantes elementos para dictar auto de formal prisión. El arma no ha aparecido. Jefe, ¿quién de los dos es el asesino? No lo sé, pero indudablemente son cómplices. Tal vez podamos hacer luz en el caso con un interrogatorio público o con algunos careos. Cíteme a estas personas para mañana. ¿Cómo no? De acuerdo. Gracias. Mano de esa mujer. Por eso mismo, no quiero que intentes verle el rostro. ¿Por qué?
Lo más probable es que descubras que eres tú misma. No debiste decirle esas cosas. Es tu hija. Lo hago por su bien. Lo haces por tu propia conveniencia. Con eso de que Omar te da dinero. Omar es un hombre intachable. Puede ser. Pero Diana está enamorada de Mario. No voy a permitir que se case con un asesino. Sabes muy bien que no es un asesino. Trató de matarme. Ay, no me vengas con cuentos. Inventaste eso para fastidiarlo. ¿No te das cuenta de lo que hizo con Diana? Quererla. Hacerla feliz. La obligó a ser cómplice de un asesinato. ¡Mientes! Yo sé perfectamente dónde estaba Diana esa noche y con quién. Gracias. Estoy esperando al licenciado Bustamante. ¿Quién es esa mujer? La doctora Irene del Conde. Que decírmelo. No voy a decirte nada. Tengo derecho a saberlo. Soy su madre. A veces más bien parece su enemiga. ¡Cállate! Tú no eres nadie para juzgarme. Eres una infeliz que ni siquiera pudo tener hijos. Estamos a punto de cerrar el expediente de investigaciones previas. Cité a las personas aquí presentes por si tienen algún dato que aportar en beneficio al esclarecimiento de este caso. Dentro del término de las 72 horas establecido por la ley, como agente del Ministerio Público, dictaminaré la libertad de los sospechosos o el auto de formal prisión. Perdóname, señor, si me rebelé a tu mandato. Perdona mi debilidad. Sé que fui el instrumento de tu ira y acepto tu voluntad. Perdóname, señor, perdóname, señor. Solo fui el instrumento, perdóname, señor. Presuntos responsables del crimen tuvieron un móvil para cometerlo. Ambos se niegan a explicar en dónde estuvieron entre las 10 y las 12 de la noche. Quedó establecido que la señorita Salazar llegó a su casa a las 11 de la noche. No ha habido testigos que lo comprueben. Se encontró al ingeniero Villarreal con el cuerpo de la víctima en los brazos. ¿Pero no se encontró el arma homicida? Precisamente. La señorita Salazar describió esa arma y una bufanda que también desapareció y que era propiedad de la víctima. ¿Esa bufanda fue...? Licenciado. Se comprobó que la víctima la llevaba puesta la noche del crimen. Curiosamente, el expediente clínico de Diana Salazar se encontraba en la escena del crimen. También estaba ahí el expediente de la señorita Diana Arismendi. ¿Hay alguien que tenga algo que declarar? Yo. ¿Doctora del Conde? Diana Salazar es vidente y podemos comprobarlo si es necesario. Tal vez más tarde. Las personas que poseen poderes parapsicológicos tienen con frecuencia visiones confusas en las que se mezcla la realidad con la fantasía. Ni la bufanda ni el picahielos son fantasía. Ella sabía que había sido empleado un picahielos. Por otra parte, nunca mencionó una bufanda sino una tela que le impedía ver al asesino. ¿Habló de una especie de bufanda o de chal? Porque cubría la cabeza y el cuello del asesino. La sospechosa afirma que el crimen fue cometido por una mujer. La sospechosa dedujo que si llevaba una máscara, debía tratarse de una mujer. Dijo que vio una mano de mujer. Simplemente ella estaba tratando de descifrar su sueño. Tal vez el doctor Santelmo tenga algo que decir. Estoy de acuerdo con la opinión de la doctora del Conde. Muchas veces las evidencias parapsicológicas no son del todo claras. Y la persona que tiene la evidencia
las descifra mediante un proceso natural de deducción. En mi opinión, Diana Salazar estuvo presente en el momento del crimen y salió de la escena con el arma y la bufanda para confundir a la policía. ¡Eso no es verdad! ¿Cómo se llama usted? Luz Fidelia Velasco. Me dicen Nela. Soy vecina de Diana. Vivo en el mismo edificio que ella. ¿Y bien? Diana estuvo en mi casa la noche del crimen. Fue a platicar conmigo. ¿A qué hora llegó? Como a las 11. No vi el reloj, pero ya había quitado mi puesto de quesadillas. ¿Pudo llegar a las 11:15 o un poco después? No sé. Eso confirma mi teoría. Villarreal es el asesino. La señorita Salazar huyó con el arma para encubrirlo. ¡No! Mario estaba conmigo. Mario me llevó a mi casa. ¿Usted vio al ingeniero Villarreal? No, pero Dianita me dijo. Existen los elementos suficientes para dictar auto de formal prisión en contra del ingeniero Villarreal. Mario es inocente. Si me permite, licenciado. No, abogado. Ya tendrá tiempo de aclarar todo eso en el juicio. Esto es solamente una investigación previa. Voy a dictar auto de formal prisión en contra del ingeniero Mario Villarreal como presunto responsable del asesinato de Mónica Uceta. ¡Mario estaba conmigo! Estuvo conmigo todo el tiempo. ¿En el lugar del crimen? En la casa de Gonzalo. Oímos el teléfono y no contestamos porque... porque por primera vez yo me entregué a su amor. We'll be right back.